de Cristo, hermanos. Muy contento en esta noche por estar aquí, hermanos, en esta convención. Agradecidos, hermanos, alabados sea Dios. Porque sabemos que venimos a comer el maná del cielo, amén, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. Contentos, agradecidos. Creemos que el juego ya empezó, hermanos. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios, hermanos. Así que, hermanos, pues yo andaba muy medio acongojadito ya, porque me entregaron el pasaporte ya muy tarde, hermano. Bendito el Señor. Andaba echando vueltas y vueltas el martes a las 4 de la tarde, todavía no me entregaba nada. Pero, hermanos, Dios puso los medios ya, y aquí estoy. Alabado sea Dios, hermanos. Como le dijo, hermanos, allá en Babilonia, a Zacarías el Señor, ándale, Zacarías, yo voy a poner esos montes, los voy a tornar en llanura, le dijo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Lo estaba mandando, hermanos, a poner la principal piedra del la principal piedra del segundo templo de Jerusalén, hermanos. Con aclamación de gracia, le dijo, y gracias a ella, y tú vas a ir. Había muchos enemigos por el camino, pero tu caminar, alabado sea Dios, hermanos, no es con espada, gloria a Dios, hermanos. Alabado a Dios, hermanos. No es con ejército, le dijo. Es con el Espíritu de Dios, hermanos. Alabado sea Dios. ¿Estamos contentos, hermanos? Entonces, es lo que queremos en esta noche, que haya mucho Espíritu de Dios. Amén. Ya, hermanos, ahí se manifestó el holocausto, la manifestación de Dios en el canto de la juventud o el coro intermedio. Dios los bendiga, hermanos. Así que ya estamos participando de ese gozo del Espíritu. Nuestra batalla, hermanos, también, a través de la vida, de nuestro caminar, hermanos, alabado sea Dios. Cada quien conoce su peregrinar, hermanos, y reconocemos que no es con espada material, ¿verdad que no, hermanos? Ni con ejército, es con el Espíritu de Dios, hermanos. Alabado sea Dios, hermanos, quien los tiene reunidos en esta noche para alabar y glorificar su nombre, hermanos. Alabado sea Dios. Así que estamos contentos y agradecidos por haber llegado hasta este día, en esta convención. Alabado sea Dios, hermanos, contentos y gozosos por esto, hermano. Bendito el Señor. Alabado sea Dios, hermanos. Bueno, hermanos, ¿qué diré? Alabado sea Dios. Estaba pensando yo, hermanos, cuando tranquilamente estaba nuestro padre Abraham en su casa. Amén, hermanos. Y le dijo Jehová: Abraham, quiero que me sacrifiques a tu hijo que tanto quieres, a tu único, en el monte Moria, en un sacrificio, en un holocausto. Alabado sea Dios, hermanos. Pero ya sabemos que Abraham es el padre de la fe. Amén, hermanos. Alabado sea Dios. Otro día, sin avisarle a Sara, dos siervos, un asnito para la provisión, y se fueron al monte Moria. Después de 3 días, a los 3 días llegaron. Alabado sea Dios. Amén, hermanos. Estamos contentos. Bueno, Abraham le dijo a sus siervos: quédense aquí, yo y mi hijo vamos a adorar. Así le dijo, hermanos. Isaac llevaba la leña, y nuestro padre Abraham, el padre de la fe, hermanos, del cual somos la simiente de él nosotros esta noche. Amén, hermanos. Alabado sea Dios. Isaac le dijo: padre,
¿Y el cordero para el holocausto? Él le dijo: Dios proveerá, hijo mío. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios, hermanos. Dios proveerá, hermanos. Los días que nos restan, y los días que nos restan, nos vamos a gozar. Amén, hermanos. Porque esta hora de haber venido, hermanos, algunos venimos como yo, con batallitas que ya se me dijo que no venía, y también se me va pronunciando la japonesa ahí para darme el permiso, hermanos. Y alabado sea Dios. Y algunos delante de mí había corrido tres ya, sin permiso, y yo le dije: no, hombre, no, señora, no es posible que por un papelito. No, dijo: te voy a dar tu permiso. Alabado sea Dios, hermanos. Alabado sea Dios, hermanos. Aquí estoy gozándome. Nuestro padre Abraham, hermanos, puso la leña, puso Isaac, levantó la mano. Amén, hermanos. Hermanos, ya cuando lo vio Dios completamente cedido para el holocausto, Dios le habló desde el cielo por un ángel. Amén, hermanos. Y el ángel era Dios, y le dijo: no le hagas nada al muchacho, sé que eres hombre de fe y no me lo has negado. Gloria al Señor, hermanos. Así como el Padre Eterno, hermanos, de tal manera amó Dios al mundo, amén, hermanos, que dio a su Hijo amado por nosotros, amén, hermanos, en un sacrificio terrible. Eso no fue, hermanos, como el de Abraham y Isaac, no, hermanos, se fue con dolor, hermanos, con sufrimiento, pero sacó la cruz, sacó la batalla hasta el sepulcro, y Dios pudo comprobarle al mundo conocido y a la bola de fariseos, escribas, hipócritas, hermanos, que Él era el Todopoderoso, hermanos, que tenía poder para levantarse de la muerte, amén, hermanos, alabado sea Dios, y que tiene poder para levantarnos a nosotros del sepulcro en el día de Cristo, amén, hermanos. Y creemos que esa hora puede ser esta noche o mañana, ¿verdad, hermanos? Porque cuánta guerra oímos en el mundo, hermanos. Guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos. Y cuando vieran estas cosas, la hora ya está cerca. Amén, hermanos. Pues hay que alabar a Dios, hermanos. Que nuestra fe no vaya a flaquear, hermanos, en la hora de la hora. Y luego Dios le dijo a Abraham: por cuanto esto hiciste, miren, hermanos, hay que tomar en cuenta la intención, amén, hermanos, y la imaginación de los pensamientos buenos y malos que vengan. Cuando venga un pensamiento bueno de nosotros para la obra, hay que glorificar a Dios, hermanos. Amén, hermanos. Cuando venga alguna imaginación, Dios la conoce. Dios vio la imaginación, hermanos, para la obediencia de nuestro padre Abraham, y le dijo: no le hagas nada, muchacho, sé que eres hombre de fe, alabado sea Dios. Y por cuanto esto hiciste, en ti serán benditas todas las naciones. Alabamos a Dios, hermanos. Tu simiente, le dijo, serán como las estrellas y como la arena que está en la orilla de la mar, hermanos. Si ahorita faltan ahí unos poquitos, pero al rato se va a llenar, amén, hermanos, alabado sea Dios. Y mañana y pasado y otro día, y todos los días va a seguir la batalla, y no con espada ni con ejército, sino con esta espada de dos filos, que es la palabra de Dios, amén, hermanos. Entonces estamos contentos, hermanos. Tu simiente, Abraham, será como las estrellas del cielo. No se pueden contar. Aquí hay unos poquitos, en Nogales otro poquito, en Navajo otro, y el mundo está lleno de hermanos, alabado sea Dios, y gentiles de Cristo que nunca hemos conocido, pero allá están glorificando a Dios como nosotros, amén, hermanos. Alabado sea Dios, hermanos. Entonces estamos contentos por esta obra tan maravillosa que Dios ha hecho con nosotros. Y el apóstol San Pablo, refiriéndose a lo que Dios hace, dice, alabado sea Dios,
Porque todos los que son bautizados de Cristo están vestidos. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Alabado sea Dios, hermanos. Y conforme a la promesa, en esta noche, aquí estamos los herederos, alabado sea Dios. Los herederos de aquella promesa que se hizo en el monte Moria, ha llegado a la ciudad de Tucson, a México y a distintas partes del mundo, y hay que glorificar a Dios, hermanos. Alabado sea Dios. Y luego dijo Pablo a los hebreos: los hombres, cuando juran, en el juramento hay controversia, y en la controversia es para confirmación. Así dijo Pablo. Entonces Dios, hermanos, queriendo ser más abundantemente, alabado sea Dios, hermanos, queriendo ser más abundantemente para los hijos de Dios, la inmutabilidad de su consejo, interpuso un grande juramento, hermanos. Amén, hermanos. Hebreos 6. Vamos a leer. Vamos a Dios. No hablo mucho, hermano, porque el hermano está, Campa está a línea de guerra ahorita ya. Alabado sea Dios, hermano. Dice, por lo cual, queriendo Dios, alabado sea Dios, ser más abundantemente a los herederos la promesa, la inmutabilidad de ese consejo interpuso un juramento, para que por dos cosas inmutables es imposible que Dios mienta. Hebreos 6, 17. Dios, no hallando otro mayor por quien jurar, juró por sí mismo, hermanos, a los herederos de la promesa, para que la inmutabilidad de su consejo, oigan al Señor, hermanos, mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso un juramento, para que por dos cosas inmutables es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta, la cual es el Señor Jesucristo, hermanos, alabado sea Dios. Amén, hermanos. La juventud debe estar bien atrabados, bien acogidos de esta esperanza propuesta, alabado sea Dios. Los jóvenes, los varones, las Dorcas, los ministros, hermanos, que así como somos ministros aquí, yo tengo mucho por qué contar acerca de las pruebas que me ha puesto el diablo sobre estos años que tengo bautizado, hermano, alabado sea Dios. Y me acuerdo de esta inmutabilidad del consejo de Dios, que Dios juró para con nosotros, alabado sea Dios, que entraría hasta nuestro corazón como una firme ancla del alma, alabado sea Dios, hermanos. ¿Estamos contentos, hermanos? Voy a leerlo. La cual tenemos como una segura, firme ancla del alma, que entró hasta dentro del velo, que es nuestro corazón, donde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho pontífice según el orden de Melchizedek. Alabado sea Dios, hermanos. ¿Estamos contentos, hermanos? El ancla puede ser en el mar de un barco de muchos toneladas de fierro pesado. Amén, hermanos. Así es, hermanos. El ancla del alma, el ancla de fierro, para que un barco ya no se mueva porque está en grande peligro, hermanos. Muchas toneladas son de fierro, hermanos, pero nunca puede compararse con esa ancla del alma. Alaben a Dios, hermanos, que ha entrado hasta dentro del velo de nuestro corazón, como entró Jesús, hecho pontífice en el trono eterno, según el orden de Melchizedek. El Señor no entró, hermanos, en el tabernáculo lo de mano que hizo Moisés. No, ¿verdad que no, hermanos? No, en ninguna manera, hermanos. Sino que entró
en el lugar santísimo, bendito sea el Señor. Bueno, lo único que quiero decir ya para despedirme es este texto, hermanos. Dice, queriendo mostrar Dios más abundantemente a los herederos de la promesa, hizo todo el juramento. Por ejemplo, yo le pregunto a cualquiera de mis hermanos, ¿qué es abundante? Es que tiene mucho, hermanos. Así, hermanos. Un hombre que tiene carros, que tiene barcos, que tiene que es agricultor, tiene en abundancia, hermanos, alabado sea Dios. ¿Estamos contentos, hermanos? Hermanos, pero las riquezas eternas, aquí está el libro eterno, amén, hermanos. Alabamos a Dios, hermanos. Sea glorificado el Dios eterno, hermano, bendito sea el Señor. Que la riqueza de este mundo no se pueden comparar, dijo el proverbista, dijo, alabado sea Dios, con ninguna cosa de este mundo se puede comparar la riqueza de este libro, hermanos. Queremos conocer el principio del mundo, abundantemente tenemos palabras allí. Queremos conocer la historia de Moisés, abundantemente. Queremos conocer la historia de los profetas, abundantemente está, hermanos. Queremos conocer la profecía del Señor, esa en abundancia aquí en este libro, hermanos. Es la abundancia que tenemos, y a Dios sea la gloria por todos los siglos, hermanos. Podemos alabar a Dios, hermanos. Alabado sea Dios, hermanos. No es con espada, hermanos, aleluya. No es con ejército, es con el Espíritu de Dios, hermanos. Alaben a Dios, hermanos jóvenes, alabados a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una abundancia, pero verdaderamente, abundantemente en este libro, hermano, bendito el Señor. Estamos contentos, hermanos, y no he mentado, hermanos, la historia y el nacimiento y el sacrificio de Cristo. ¿Cómo tenemos abundancia nosotros? Estamos ricos, hermanos. Alabado sea Dios. Recordándonos las palabras de Pablo. Vamos caminando como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Dios les bendiga y les guarde.